iPhone 11 en pleno 2024. ¿Realmente vale la pena comprarlo? Bueno, pues si quieren saber la respuesta, quédense en este video porque vamos a analizarlo punto por punto. Y comencemos hablando sobre el diseño de este dispositivo. Y como ven en pantalla, es un teléfono bien premium, o sea, tiene materiales de construcción excelentes. Hablamos de un marco de aluminio que se siente muy bien a la mano y también cristal, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Además, tenemos un módulo de cámaras aquí mismo, bien elegante y bonito y muy icónico por parte de Apple, en donde tenemos dos cámaras que son las esenciales, de las cuales vamos a hablar más adelante. También tenemos el flash LED y la clásica manzanita de Apple aquí detrás. Este dispositivo fue lanzado con varias tonalidades muy llamativas. Entre ellas tenemos este clásico blanco que se ve muy bonito y me encanta. También tenemos un rojo, amarillo, entre otros. Pero ya hablando sobre su pantalla, este teléfono viene con una de 6,1 pulgadas con tecnología IPS LCD, que aunque suene, como les he dicho en otros videos que hemos hecho sobre este teléfono, que es una tecnología bien atrás para tenerla en un teléfono gama alta como fue este en su momento, ya que tenemos teléfonos hoy en día con pantalla OLED. La pantalla de este dispositivo sí que aparenta tener tecnología OLED, ya que se ve excelente, ahí están viendo. Y la diferencia no se siente tanto, ya que Apple sí que trabajó muy bien la pantalla de este dispositivo, ya que tiene tecnología True Tone, que te da una excelente representación de colores. Además de que esta pantalla es Liquid Retina HD, como le llama Apple. O sea, en conclusión, esta es una excelente pantalla, pero lo único que no me gusta aún a día de hoy es el tremendo notch que tenemos en la parte superior. En verdad, así que ocupa muchísimo espacio de pantalla, pero se justifica ya que tenemos la tecnología de el Face ID, que es súper seguro y desbloquea bien rápido a nuestro teléfono, tanto en condiciones de una muy buena iluminación como de poca iluminación. Hablando ya sobre el apartado de los internos, aún a día de hoy este es un excelente teléfono en cuanto a rendimiento, ya que podemos utilizar las aplicaciones básicas como el Facebook, el Instagram, el WhatsApp y un montón de otras aplicaciones al mismo tiempo, y el teléfono va a rendir muy bien, aunque se va a presentar, claro, un ligero calentamiento cuando le damos un uso bien excesivo, pero eso se alivia un poquito cuando utilizamos un buen cover. Pero en esta ocasión tenemos el Apple A13 Bionic de 7 nanómetros y tenemos una NPU Neural Engine de tercera generación. Además le acompañan 4 GB de memoria RAM, y la versión que tengo en esta ocasión es la más básica, que es de 64 GB de almacenamiento interno, que en verdad eso no da para mucho a día de hoy. Así que les recomiendo buscar una versión de 128 o 256 GB. Como ven en pantalla, en este teléfono he probado varios juegos como Subway Surfers, Fruit Ninja, Temple Run 2 y también PUBG Mobile. Como les dije el año pasado, en el Vale la Pena 2023 del iPhone 11, este dispositivo es excelente corriendo juegos bien pesados, pero como les dije, se va a presentar un ligero calentamiento en el teléfono. Pero a nivel de rendimiento, en el rango de precio que se encuentra ahora mismo, este dispositivo sí que vale muchísimo la pena adquirirlo. O sea, estamos hablando de que este se encuentra ahora mismo entre los 180 a 250 dólares, que ese es el rango en el que les recomiendo comprarlo. Ahí ya les di un poquito el avance de la conclusión del video, pero ya hablando sobre las cámaras, en esta ocasión, como les dije, tenemos dos sensores. En primer lugar, tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles con apertura 1.8 y además tenemos una cámara secundaria gran angular también de 12 megapíxeles. Y este es capaz de grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo y tiene una cámara frontal de 12 megapíxeles en conjunto con todos los sensores del Face ID. Y como les dije al principio del video, este teléfono viene con las dos cámaras más esenciales, porque en mi caso personal, yo que tengo varios teléfonos aquí en el estudio con 3 y hasta 4 cámaras, estos vienen con cámaras que no utilizamos tanto. O sea, hablamos de un TOF de profundidad que en verdad es muy bueno para darle profundidad a las fotografías de retrato, pero una cámara telefoto y una cámara macro, o sea, en el día a día no se utilizan tanto. Pero este viene con las cámaras que más utilizamos todos. Para, por ejemplo, si viajamos, tomamos una fotografía gran angular para que se vea un edificio completo o también un monumento. Y claro, la cámara principal para hacer fotografía de retrato y fotografía en sí normal. Bueno, ahí están viendo ya los resultados que he podido obtener con la cámara de este iPhone. Déjame aquí debajo en los comentarios, como siempre, sus opiniones de estas fotos. En verdad, las fotos de este iPhone son excelentes aún a día de hoy y resuelven súper bien. Y el video, ni digamos. Hablando ya sobre un apartado muy importante
importante que es el software. Este iPhone se encuentra ahora mismo en la última versión de iOS. Estamos hablando de iOS 17 y se encuentra en la versión 17.3.1, o sea que este iPhone no va a dar problemas en ese apartado. Y también se dice por ahí de que este va a ser compatible también con iOS 18, o sea que en cuanto a soporte, este teléfono tiene un punto. Hablando ya sobre la batería de este teléfono, aquí tenemos un punto que no me gustó tanto, ya que he tenido que cargarlo hasta 2 veces durante un día, y cuidado si hasta 3, obviamente dependiendo del uso que le des. Así que dependiendo de la condición en que consigas al teléfono, el dispositivo te va a dar para medio día, más o menos. Si comienzas a utilizarlo en la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana, hasta las 3, 4 de la tarde, ahí ya vas a tener que cargarlo. Te puedo mencionar también de que este cuenta con carga rápida de 18 watts, que es una muy buena carga rápida para cargar a este dispositivo, y claro, también tiene carga inalámbrica. En cuanto a algunas características extras, este viene con certificación IP68 contra agua y polvo, y es muy buena, ya que he probado a este teléfono en una piscina. También tiene altavoces estéreo, los cuales son bien potentes, no tanto que digamos, pero sí que resuelve muy bien. Tiene NFC, y ya hablando sobre su precio, como les dije anteriormente, este se encuentra ahora mismo entre los 180 a $250 de segunda mano, y puede que en Amazon lo encontremos reacondicionado. Déjame ver aquí. Aquí lo encontré en $253. El link va a estar aquí debajo en la descripción para que vayan y lo chequen. Este está renovado por Amazon, y si buscamos bien lo podemos hallar en un muy buen precio en versiones de 128 a 256 GB. Exactamente esta versión que encontré es de 128 y tiene el precio de $253. Así que ya respondiendo a la pregunta de si vale o no vale la pena, en verdad yo personalmente les recomiendo juntar un poquito más de dinero y comprarse el iPhone 11 Pro Max, ya que a este lo podemos hallar en los 300 a $350 en excelentes condiciones o hasta renovado. Obviamente ese es un teléfono que viene con una batería más grande, una pantalla más grande y con más cámaras, y es una propuesta que en verdad recomiendo mucho tomar en cuenta. Pero en cuanto a la pregunta directamente del iPhone 11, sí, este teléfono continúa valiendo la pena muchísimo en 2024, ya que este dispositivo es la mejor propuesta económica por parte de Apple para comprar, por encima inclusive que un iPhone SE. Claro, relación calidad-precio. Pero déjenme ustedes aquí debajo en los comentarios sus opiniones sobre este dispositivo, si están pensando en comprarlo o si ya lo tienen. Cuéntenme su experiencia, voy a estar dándoles corazones y también respondiéndoles. Además, les invito a que se pasen por mi Instagram, ya que por allí estamos publicando contenido diariamente súper interesante, y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme por el DM. El link va a estar aquí debajo en la descripción, así que nos vemos en un próximo video.